Hoy 20. El 20 es un número de evaluación. De evaluación y evaluación de lo que vamos a hacer. Si lo reducimos el día, nos queda en un número 2 y el 2 tiene que ver con los secretos. O sea que es probable que hoy tengamos que guardar algún secreto o que tengamos que cuidarnos de lo que decimos o de lo que hablamos. Después nos da un 13, que el 13 es cambio, transformación y se convierte después en un 4. El 4 es gran estabilidad, la estabilidad que genera todo aquello que nosotros pensábamos que se podía mover, no, se estabiliza. La estabilidad es positivo o es negativo, según, porque si se me estanca algo o se estabiliza algo pero se estanca, no es nada positivo. Entonces tenemos que ver el día de hoy como un día un poco más lento que lo habitual. El cielo se sigue mostrando igual que ayer, con mayoría de elementos en fuego. Entonces, bueno, tenemos que saber que el impulso va a estar presente y que puede haber como muchas ganas de transformarnos, como un gran impulso, mucha energía, que como te decía ayer, lo ideal es aprender a canalizarla, porque si estamos nosotros como con mucha energía, podemos desbordarnos en esa energía y terminar haciendo nada. Entonces empezamos, es un día donde estamos con mucha actividad, nos movemos de un lado al otro y no terminamos de hacer lo que teníamos que hacer. Tenemos que saber también que nos volvemos un poco más torpes estos días. ¿Por qué? Porque en definitiva, al haber tanta tierra y tanto fuego, es como que terminamos de materializar acciones. Por ejemplo, lo que te decía ayer, agarré el vaso y cuando lo voy a tomar entre mis manos, lo tiro y lo rompo. O sea, esa como una. Como parece como tuviéramos mucho impulso y un poco más torpes, porque al no haber aire, el aire es el que piensa y también es el que calcula. Entonces también puede haber errores hoy, por ejemplo, errores de cálculos también. Si es que te dedicas a eso, yo te diría que lo revises todo, que vuelvas a mirar. El aspecto positivo entre Leo y Aries sigue beneficiando mucho a los tres signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. La lunación de hoy prácticamente estimula y aumenta la energía de los tres signos de fuego. Vamos por Aries, entonces, la luna te sigue visitando y sigue siendo el número uno, el paso uno. Y el paso uno te recomienda que vos en esta carta que es el aprendiz, tengas como más cuidado, ¿no? El aprendiz es el 8 de oros. El 8 de oros dice, bueno, tengo que ser cauteloso, tengo que tener como, ¿qué te diría? La capacidad de hacer todo como con mucho cuidado. Por un lado, el cielo te lo está diciendo, el cielo te está diciendo, está todo perfecto, pero con cuidado, ¿no? Es como que si te dieran una, no sé, una carretera sin ningún obstáculo, un auto muy moderno en el cual vos podés acelerar, pero realmente siempre hay que tener igual cuidado. Bueno, esta carta que te sale hoy es la precaución. Es como el paso a paso, el tener como también mucho cuidado en lo que gastás, no solamente en el dinero que puedas gastar, la energía que puedas gastar que no sea bien canalizada. Insisto con la palabra canalizar, porque la energía va a estar, hay que canalizarla. Vamos por Tauro, la lunación esta sigue siendo media incómoda, en unas horas la cosa cambia, esta noche la cosa cambia y ya la luna te empieza a visitar, por lo tanto podés evitar todavía algún movimiento. Tu carta, el 4 de varas. El 4 de varas es territorio, la casa, el hogar y la familia. El 4 de varas es ese espacio que nos han prometido. Seguramente encuentres, de repente te estás mudando, encontrás un lugar para mudarte. O también lo que puede suceder es que encuentres el espacio donde vas a poner a desarrollar tu pensamiento, tu idea, lo que vos querías hacer. Entonces, en ese momento está bueno que tengas en cuenta que ese territorio que encontraste sirve y que en este momento no tenés que tomar decisiones, pero sí que te va a servir y te va a ser de utilidad. O sea que mantén la calma. Vamos por Géminis. Hoy la lunación es una lunación de amistad, pero también es una lunación de rebeldía, Géminis. Entonces es ese día donde, no sé, se me da por hacer cambios locos, ¿no? Entonces, bueno, saber que si los cambios locos hay que hacerlos, hay que también estar atento. Tu carta es el carro. El cambio puede ser cambio de
dirección por donde voy caminando, cambio de trabajo, cambio de pareja, cambio de auto, cambio del lugar a donde me estaba encauzando. Hay una necesidad de cambiar. Vuelvo a insistir, el día de hoy para los tres signos de aire no es muy positivo para tomar decisiones. O sea, que Géminis, Libra, Acuario, sería mejor que, bueno, canalices el carro a emprendimientos que ya estaban armados de hace meses. Los emprendimientos que surgieron ayer, hoy, antes de ayer, tranqui. Lo mejor que sea es lo más tranquilo. A partir del domingo puedes haber tenido ideas que te pueden llevar a cometer errores. O sea que ahora mantén la calma. Cáncer, la lunación del éxito para vos y la tenés que disfrutar. Y tu carta es el 6 de copas, que dice que te reencontrás con un amor o una emoción que ya pasó. No quiere decir que vuelva la pareja de cuando tenías 15 años, pero sí quiere decir que seguramente te sientas como muy agradecido de lo que está sucediendo emocionalmente. Mantén la calma, pero sí, bueno, entregate al disfrute de esta emoción que está surgiendo en el día de hoy. Vamos por Leo, excelente momento Leo, excelente momento profesional, muy buen momento para viajar también. Y tu carta es la suma sacerdotisa, que está diciendo que la suma sacerdotisa, silencio. La suma sacerdotisa está diciendo que hay un secreto. ¿Recordás los números de hoy que te dije? El 20 y después era el 2. El 2 te está invitando a guardar un secreto. ¿Serás capaz hoy de guardar un secreto con toda la energía que hay? Espero que sí. Aquella información que tenés, esa información hay que reservarla, hay que preservarla, porque puede ser mal utilizada por las personas que están a tu alrededor. O sea que preserva esa información. Vamos con Virgo, día de transformación, Virgo. Y tu carta es la carta de la luna. Es una carta media embromada en realidad, porque la transformación te invita a reciclar el pasado y la luna te mete en el pasado emocional. La luna es un... Te aconsejo leer el capítulo 20 de los 22 escalones, porque justamente está hablando de ese sentimiento que tenemos justo antes de dar un paso. Es probable que hoy te sientas como que, bueno, aturdido por una información o aturdido por los miedos, miedos que están construidos desde siempre en nuestra cabecita, y bueno, y sobre eso a veces no nos podemos mover. El tarot es una guía, es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 5004 y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 5004 tarot, no te olvides. Continuamos entonces con Libra, la luna sigue enfrente y sigue habiendo toda una cadena de situaciones que... no es el exceso de fuego el que te hace mal, es la falta de aire la que te hace mal, ¿viste? No es el exceso de fuego. O sea que la luna no es que te quede incómoda, porque la luna está en el área de la pareja, en el área de los socios, no es una luna que te quede incómoda. Pero tanto fuego por ahí asfixia totalmente al signo de aire. Y tu carta es el as de varas, y vos todavía le echás más leña al fuego, ¿no? El as de varas, hay una varita más para voluntad, sí, pero vamos a canalizarla y vamos a ver a dónde ponemos tanta energía. No es que te estoy diciendo quédate de brazos cruzados, de ninguna manera, jamás te lo voy a decir, porque no es mi manera de ver la astrología, pero sí te voy a decir como que trates de encauzar la energía por algo directo. Primera cosa es no discutas, porque cuando nosotros tenemos tanto entusiasmo con algo, el primero que viene a decirnos que no, le pasamos por arriba. Entonces lo ideal es como, bueno, tomar con calma la situación, pensar mucho, cosa que hoy la luna no nos permite demasiado. Escorpio, una luna agotadora para vos, muy agotadora y de mucho trabajo. Y tu carta, el ermitaño, que es una carta sumamente positiva, pero está diciendo, vamos a quedarnos quietos. Vamos a rever el pasado. Hoy hay mucho de revisión del pasado, ¿viste?
el cielo está con mucho entusiasmo, entonces quien quiere parar y quiere ver lo que sucedió se va a sentir como bicho raro. Es probable que te sientas como bicho raro, pero vos, Escorpio, estás acostumbrado a que te manejen así, o sea, que vos está, que te tengan como bicho raro. No importa, vos andá, observá, intuí, manejá esa sensibilidad maravillosa que tenés para ver lo que está sucediendo a tu alrededor y sobre todo lo que ya sucedió. Sagitario, espléndido día hoy, súper, súper, súper día hoy, o sea que disfrutá de este momento. Y tu carta es la carta de la torre, te liberás de un clavo, sacás un clavo encima. Es como cuando venís caminando 20 cuadras y tenías un zapato que te apretaba. Te sacás el zapato que te apretaba y realmente sos otra persona. Te liberás de las prisiones que te sometían y eso está bueno. Vamos por Capricornio. Hoy, Capricornio, para vos, este momento es un momento donde tenés que conectar con lo territorial y también con la figura de la madre. Y tu carta es la sota de copas. Te está diciendo, alguien que viene a hablar de sentimientos viene sincero. Ahora, si te dice no te quiero más, es sincero. Si te dice te quiero para toda la vida, es sincero. Pero que tengas en cuenta que lo que te dice es la realidad. Entonces, si hoy alguien te dice que no más, es no más. Y vos lo vas a tomar y así lo vas a manejar. Vamos por Acuario, comunicación y venta el día de hoy. Y tu carta es el 6 de oros. ¡Qué maravilla, Acuario! Te vienen saliendo lindas cartas. El 6 de oros es un momento súper interesante. Un momento que te genera a vos éxito. Éxito en todos los ámbitos, porque el 6 de oros a veces solamente que parece que me gané plata, me dieron plata, me dieron un regalo. No, el 6 de oros es la estabilidad de todas las cosas. Te vas a sentir súper bien en todos los ámbitos. Vamos por Piscis, esta es la luna de la plata y tu carta es el rey de copas, que dice que vas a estar súper feliz con algo que está sucediendo. Es probable que tengas la sensación de que todo es perfecto, ¿no? Es esos días donde todo es perfecto, porque todo es perfecto. Y seguramente esto esté acompañado por alguna situación económica que también es favorable, pero la salud está bien, el amor está bien porque todo está en su lugar y vos te vas a sentir muy bien.